Mota a la cancha, el árbitro del partido dice VAR, penal para Peñarol. Penal para Peñarol y además lo van a amonestar a Anthony Sosa. Bueno, todo completito, ¿no? Lo del número 26. ¿Puede pasar a ganar Peñarol? Era una de las interrogantes que planteaba el partido. Si Peñarol convierte el primero, y difícilmente hoy se le pueda escapar el triunfo. Bueno, tiene la chance del penal que Claudio vio de manera inmediata, que el Toto también lo comentó cuando el partido continuaba. Y ahora Bentancur es el encargado de tomar la pelota para rematar la pena máxima. En Óptica Brioso te esperamos con la mejor atención y precios increíbles. Estamos buscando cristales multifocales. Pasa por nuestros locales y consulta por nuestras líneas multifocales y alta gama. Trabajo garantizados en Montevideo. Estamos en San José 1260 en Ciudad de Canelones. Calle 33, número 536, teléfono 4-332-3506. Arco de la tribuna Cataldi, señoras y señores. Acomoda la pelota Rubén Bentancur. Siguen reclamando los hombres de Cerrito al árbitro Santiago Mota. Ya lo amonestaron a Anthony Silva, a Anthony Sosa, que sigue ahí reclamando, que sigue protestando. Va a tomar Rubén Bentancur la pena máxima. No patea el huevo Lozano. Se ha decidido, o por lo menos es la orden que hay en Peñarol, que el centro delantero, que Bentancur, sea el encargado de rematar el penal. Agazapado Gentilio, que tuvo ya dos muy buenas intervenciones. Se mueve ahora de un lado a otro el guardameta del Club Sportivo Cerrito. Viene Bentancur, 22 minutos, va hacia adelante, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Bentancur, fuerte a media altura, arquero para un lado, la pelota al otro, ingresó a la derecha del guardameta Gentilio, que fue sobre el palo izquierdo, pasa a ganar Peñarol. Bentancur lo hizo, 1-0 Laurinegro, como para que la noche sea tranquila. Bien tirado el penal, al lado opuesto, hacia donde fue Gentilio. Peñarol había generado ya un par de situaciones claras de gol que había solucionado con espléndidas atajadas el cuidaballas de Cerrito. El primero fue, una acción de Rossi, después una de Rack. El arquero fue para su izquierda, la pelota fue del medio hacia la derecha. Merecida puesta en ventaja para Peñarol, inobjetable decisión del VAR. Bien rematado por parte de Rubén Bentancur, le facilitó todo Cerrito a un Peñarol que había tenido cuatro chances y no había concretado. Le regaló un penal, Bentancur lo cambió por gol y se hace justicia al campeón del siglo. Gana bien el carbonero. Otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Viene por más Peñarol con gol a los 22 minutos de Bentancur. Peñarol gana 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo. Recorremos 26 de la parte inicial. Transmite Cristal del Uruguay, 1470 AM. Pelota que viene por la mitad de la cancha para Sarabia. Sarabia, Menose va entregando sobre Busquets. La pasó muy mal. La recupera Scarone. Se manda el ataque. Viene el empate. Scarone. ¡Gol de Cerrito! Flavio Scarone, Busquets y un fallo clamoroso, tocando atrás una pelota de manera displicente, ya en campo de Cerrito, la pellizcó Scarone, que tiró hacia adelante la bola, y ese propio control le permitió para escapar por velocidad, llegar hasta la media luna, meterse en el área, tirar por bajo, ante la salida de Dawson, no llegó a sacarla Menose, la pelota entró llorando, no lo puede creer Ramos, no lo entiende Peñarol. Yo les decía, en una noche de paz, en una noche de tranquilidad, donde no se podía complicar la vida, donde Cerrito no lo podía complicar, se la complicó uno propio. Busquets, que le regaló la pelota al 17, que se encargó del resto. Un golazo de Scarone. Están 1-1, 27 del primer tiempo. Señores, un horror allí el de Busquets, y la pelota que fue buscada por Scarone, le ganó en velocidad a Menose, salió tarde, Dawson debió salir antes, y logra el empate increíblemente Cerrito en un partido netamente favorable a Peñarol. Increíble cómo Peñarol se lo empata a sí mismo, porque lo estaba ganando y Peñarol se encarga de empatarse el partido él solo. Un horror en la salida de Busquets, una pelota jugada hacia atrás, Scarone más vivo que todo salió corriendo, la llevó, adelantó el esférico,
tarde, Dawson nunca se dio cuenta que tendría que haber salido de adentro del área y Cerrito, sin proponérselo, encuentra el empate del campeón del siglo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Relata Marcelo Sansó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Ahora la regaló pero estaba cantado. Se daba cuenta tu hijo de 10 años, Claudio, que tenía que reforzar el centro del ataque y el lateral derecho. No trajeron nada. Y bueno, va con la pelota el conjunto carbonero por intermedio de Lozano. Lozano va tirando para Mancilla. Mancilla con la bola, Mancilla la filtró para Bentancourt. Saca la pelota Velázquez. Velázquez se cruza por detrás de todos y va sacando la pelota rumbo a la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Rack. Otro golpe de cabeza de Cristóforo y ahora Lozano. Lozano tira a la derecha para Busquets. Busquets se anima a venirse y se proyecta el ataque. Apertura por la banda para Kevin Méndez. La tiene Méndez. Méndez con el esférico. Méndez corta de la punta al medio. Sigue Méndez. Méndez para Bentancourt de espaldas al arco. Quiere girar. Cayó en el área, no pasó nada, saca la pelota Andrew Zamorano, la toma Rack para Menose, allá lo va a perseguir Scarone, Menose abre a la derecha, una pelota para Ezequiel Busquets, prepara centro, Busquets se cerró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Busquets, increíble, un centro que tenía pocas pretensiones del número 15, se lo morfó, se lo devoró, se lo comió el guardameta Gentilio, la pelota se cerró y Busquets en una noche que hasta acá había sido nefasta por todos lados, que había incluso regalado el gol para Cerrito, ahora para mí con un centro que se terminó cerrando, la mete en el arco de la tribuna Welfi cuando Peñarol no podía con Cerrito, viene el segundo a los 13, Busquets lo hizo, todos van a abrazarlo, Peñarol gana 2-1. Lo que es el fútbol. Estaba jugando un muy mal partido Busquets, con errores defensivos groseros. Tira un centro sin ninguna pretensión y Gentilio, que había sido figura en el arco de Cerrito, se come el gol. La verdad es esa. Se lo come Gentilio. Es mucho más un autogol de Gentilio que un gol de Busquets. Pero bueno, Peñarol en ventaja cuando no había hecho ningún mérito para estar adelante del marcador. Increíble, pero cierto, Busquets se rehace del error del primer tiempo y saca un remate ahora que termina en el fondo del arco de Gentilio, que cuenta con toda la responsabilidad. Un centro sin mayores pretensiones, porque para mí es un centro. Termina cerrándose, Gentilio no sé qué estaba haciendo, cuando la fue a buscar estaba dentro y Peñarol en un partido que en el segundo tiempo llegó con un segundo remate, encuentra el segundo tanto y pasa a ganarlo. Cuando le era bastante complicado. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Relata Marcelo Sansó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Bueno, esto habla a las claras que a pesar de estar enfrentando al último de la tabla, al peor equipo del año, a Peñarol no le sobra nada. Peñarol estuvo laterizando el juego en la última línea de fondo, tocando la pelota hacia los costados porque no se anima a tirar la pelota arriba porque no llega contra el arco Gentilio. Viene Menose, levanta la pelota para Rivero, golpe de cabeza, pone el cuerpo Bentancur, cobró penal el árbitro. Cobró penal el árbitro. Cobró penal Mota. Ah, bueno. Ah, yo lo quiero ver, salvo que haya pegado en la mano del hombre de Cerrito. Salvo que haya pegado en la mano del hombre de Cerrito, yo creo que esta es de VAR, Yo creo que esta es de VAR. Ah, está bien, pero hay VAR. Y el VAR lo va a ver. Lo reclama todo Cerrito. La única que le puedo llevar a Mota, Toto, es que haya pegado en la mano del hombre de Cerrito cuando va a dividir con Bentancur. No vi falta. ¿Qué querés que te diga, la Silveira? Yo tampoco quiero ver la repetición. Va todo Cerrito a protestar, Gentilio, amonestado. Y hay que ver si el VAR lo llama para decirle que no hay nada, ¿no? La única es que haya arrastrado cuando cae el defensa que arrastra Bentancur con la pierna. Sí, es la única. En la televisión. Acá viene. No, no hay nada, muchachos. Es más, esto debía llamar el VAR. No solamente retirar las tarjetas por la protesta, sino amonestar a Bentancur. Acá el VAR tiene que llamarlo. No, no hay nada.
No hay nada. Toto. No sé. ¿Tenés dudas? Es un agarrón mínimo del jugador. Hay que ver si el VAR lo llama. El VAR no lo va a llamar, ¿no? Bueno. A mí la verdad me genera enormes dudas, ¿eh? Yo no veo la falta. Bentancur es el pastor mentiroso. Vive quejándose y cayéndose al suelo. Yo no veo falta. Acá el VAR debería llamarlo. Debería llamarlo y decirle, mirá, venía a mirarlo e interpretar esto para vos penal. Si es penal, que haya una mejor toma. La toma que acabamos de ver no muestra nada. No, como lo llamó en el penal a favor en el primer tiempo, donde el árbitro no había visto falta, acá me parece que debería también indicarle el VAR que por lo menos la revise, ¿no? Que por lo menos la revise. No se ve falta. Pero la decisión está tomada y no se la van a hacer cambiar a Mota. Bentancur va por el tercero para cerrar esta historia ya en tiempo de descuento. De derecha le va a entrar el 11 agazapado Gentilio. Bentancur. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Fuerte, abajo, al palo derecho del arquero Gentilio, que fue para ese lado, pero que no pudo sacarla. Peñarol cierra un partido, se lleva la victoria, se lleva conclusiones para pensar en la semana, porque tiene mucho para corregir Ramos, pero por lo menos salva el encuentro en el minuto 91, doblete de penal de Bentancur. Peñarol 3, Cerrito 1, Toto. Nos queda la duda de lo que cobró ahí el árbitro. El penal bien ejecutado por Bentancur, esta vez el arquero fue hacia donde iba la pelota, pero fue bien tirado, fuerte, abajo, sobre el parante derecho, el penal por Bentancur, bien convertido por el número 11 el penal. Peñarol gana por un marcador que no tiene nada que ver con el trámite del partido, este encuentro ante esta modesta representación de Cerrito, ya descendido hace un par de fechas. Gana Peñarol con un penal que fabrica Bentancur, que transforma el gol. Bentancur lo remató bien, cambió otra vez el palo, le adivinó Gentilio, pero no pudo contenerlo. En un partido muy malo, con un Peñarol jugando mal, realmente mal, Peñarol saca dos goles de ventaja que la verdad no se reflejan en el juego en la cancha. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcelo Sanzón, los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Meija.